Algo mucho junto a... Hay que hablar conmigo, señor. ¡Livia! ¡Ábreme la puerta, por favor! ¡Si tenemos que hablar! ¡No me voy a mover de aquí hasta que abras la puerta! ¡Por favor! Es cuestión de familia. Cosas de respeto entre una mujer y su hermano. Porque... Pasa. ¿Estás bien? Qué bonita eres. Mira nomás. Te has convertido en toda una mujer. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando nuestros padres murieron, tú eras así de chiquitita. Tan delicada. Tan frágil. Sí, me daba mucho miedo cargarte porque creía que te iba a romper. Menso. Pues yo tan bruto y tan tarugo. Ya me conoces. Y tú tan pequeñita. Yo te peinaba, ¿te acuerdas? ¿Cómo te peinaba? Unas colitas bien chuecas. Y te llevaba a dormir. Y me cantabas. Y te daba tu bendición. Y te quedabas conmigo cuando tenía miedo en la noche. ¿Verdad? Esa bendición que tenía que haberte dado nuestra madre si no se hubiera muerto tan joven. Y yo me acuerdo de todo eso, Juan. Por eso... Por eso se me cae la cara de vergüenza. Y no sé qué decir. No digas nada. Ahora me toca a mí. ¿Eh? A ver, ¿por qué no me dijo que estaba enamorada de un hombre? ¿Por qué no me lo dijo? Pues... Por mensa. ¿Por qué? Tú y mis hermanos y Bernardo son lo único que yo tengo en la vida. Bernardo. Juan, al principio ni yo sabía qué sentía. Estaba con él y estaba tan contenta y me sentía querida y protegida y... Tuve miedo. Tuve miedo de que no les fuera a gustar. Que se fueran a oponer. Que estuvo mal, y ya sé que soy bien mensa. Por eso te pido que no, me perdones. No te arrodilles, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Si tú eres mi hermanito, si tú eres mi niña pequeña, ¿cómo te vas a arrodillar? Mira, ¿te gusta? Está bien bonita. Es hermosa, ¿verdad? Sí. Era de nuestra madre. Esto, pues es lo único que nos queda de ella. Yo estaba esperando el momento justo para entregártelo. Creo que ha llegado la hora. A ver. Juan. Mira qué bonita se te ve. Tú eres el mejor hermano del mundo. Todos los días le doy gracias a la Virgencita. Ha sido como mi mamá y mi papá. Mi amigo. Perdóname si... Seguramente piensas que te fallé. No. ¿Te avergüenzas de mí? No. Si yo ni pienso. Perdóname. Yo lo único que quiero es tu felicidad. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante... El hombre de que te enamores te merezca. Por eso,
Quiero que entiendas que tengo que conocerlo cuanto antes. ¿Te das cuenta? Tengo que conocerlo cuanto antes. Viviremos el pasado. Lo que diga la gente, lo que importa.